Y hoy en nuestra sección Se rompe el techo de cristal estoy con una mujer que viene apoyando todo el tema del emprendimiento en el país. Se trata de Patricia Pérez Guerra. Ella es la gerente de Microempresas de Colombia, una entidad con 46 años que viene aportando a ese tejido empresarial. Pues Patricia, bienvenida a esta sección tan maravillosa que es Mujer y Empresa. Qué rico, Paola. Muchas gracias por habernos invitado aquí. Se rompe el techo de cristal. Nos encanta que se llame igual que tu cuento y que exista. Porque hay que darle algo muy importante a las mujeres y es que nos visibilicemos, porque para poder hablar de equidad de género tenemos que hablar de independencia económica de las mujeres. Es la única forma de nosotros poder liderarnos, de poder tener libertad para poder tomar las acciones grandes. Hay algo muy importante y es que les quiero contar que los estudios han comprobado que si una mujer trabaja, su salario, el 100%, va para ese hogar, y el de un hombre, el 60%, va para el hogar. Patricia, ¿cómo se refleja en cifras, en datos, ese compromiso de las mujeres con el emprendimiento y de las mujeres con el ahorro, precisamente aquí en su experiencia en Microempresas de Colombia? Bueno, tenemos 71.500 más o menos asociados. De esos 71.000, el 67%, son mujeres ahorradoras y el 57% son mujeres con crédito. Y el crédito, el mejor manejado y la mejor mora la tenemos las mujeres. Por política siempre tenemos que cuando viene un hombre a firmar el pagaré, nos gusta que venga con la mujer para que ella le ayude en las finanzas. Hay un programa bien interesante que ha desarrollado Microempresas de Colombia precisamente en esa promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, y ha sido en La Ceja, en La Unión y en la Costa Pacífica, específicamente en Vallasolano. Patricia, cuéntenos por qué la importancia, la trascendencia de este programa y de pronto un caso de éxito que usted haya dicho es que vale la pena que Microempresas de Colombia le apueste al emprendimiento femenino. Muy, muy rico que me hubieras preguntado por este programa, porque este programa lleva 10 años. Este programa no lo hicimos ayer, este programa lleva 10 años con un cooperante español que es Sabalqueta. Hace 10 años empezamos en La Unión y Sonsón. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en defensa y promoción de los derechos humanos en las mujeres de Sonsón, La Unión y Vallasolano. Vallasolano incluye 7 playas. ¿Qué hacemos en ese programa? ¿Qué hacemos en ese proyecto? Porque uno tener un proyecto 10 años con un cooperante español tiene que ser muy bueno. Y es que pensábamos que las mujeres no teníamos la importancia que deberíamos de tener en todo plano. Primero que todo, con los ingresos. Segundo, con la visibilidad ante la población. Y por otro, que debíamos de estar también liderando procesos políticos, que es muy importante que la mujer esté en ese rol, no de ayudante ni de tomando notas, sino que tomara decisiones en los municipios en los cuales estábamos. Y así ha ocurrido. Ya hemos sacado de una promoción de La Ceja 3 concejalas que han estado en el proyecto. A estos proyectos se unen casi siempre las alcaldías, no es que nosotros vamos solos, tenemos un equipo de trabajo muy bueno. Tiene 3 ejes principales, que son la participación política, que ya es decirle a las mujeres, venga, participe, venga, vote, porque es importante que usted esté en este momento pendiente de lo que le está pasando a su municipio. ¿Quiere que sus niños tengan un mejor mañana? Venga, haga parte de la política pública que lo puede hacer. También en derechos humanos, sabemos que las mujeres hemos sido todas muy despejaditas para los lados, muy echaditas a un ladito, y aquí decimos, venga, usted tiene derecho, usted es madre, cabeza de familia, ¿qué de esos beneficios que existen usted puede tener derecho a ellos? Muchas veces la gente no tiene la oportunidad del conocimiento, entonces no tiene idea de dónde debe estar. Y el segundo, algo muy importante, y es el empoderamiento. Yo creo que cuando estamos empoderadas de nuestro rol de ser madres, de ser mujeres, de ser emprendedoras, de liderar procesos, eso es lo más importante, porque de ahí se viene todo. Entonces, dentro de ese empoderamiento tenemos algo muy bonito, y es que poder generar ingresos, ¿a través de qué? A través de unas asociaciones. Entonces, vos y yo estamos reunidas y tenemos unas gallinitas y un cultivito de moras. Hacer que ese cultivo el día de mañana sea el sustento y el colegio de mis hijos. Entonces, ahí estamos con ese proyecto, igual que en Vallasolano.
Pues felicitaciones a Microempresas de Colombia, más de 1,000 mujeres impactadas con este programa que está, como lo decía Patricia, impulsando no solamente el emprendimiento, sino también la participación política para que sean las mujeres las que incidan en esa política pública que les va a ayudar a salir adelante, pero sobre todo a tener ese empoderamiento y a tener esa independencia económica para la equidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.